Les voy a hablar, pues, de un programa que me apasiona, que siempre comparto con mis trabajos en la universidad y voluntariamente, pues, le pongo mi corazón y mi esfuerzo. Es el programa de la Bibliomula, que la universidad tiene desde el año 2004. Este es un programa sencillo, un programa que se basa en tres objetivos, o tres elementos fundamentales. Uno es el libro. Este libro, ustedes todos lo conocen, saben lo que es un libro, y también podrían tener unos conceptos extraordinarios del libro. Nosotros en el equipo de Bibliomula escogimos uno, un concepto, y es el concepto de Jorge Luis Borges, que dice que el invento más extraordinario, más asombroso que ha tenido el hombre es el libro. Los demás inventos son extensiones del hombre. Entonces dice, por ejemplo, el microscopio y el telescopio son extensiones del ojo. El teléfono es extensión del oído. El arado y la espada, extensión del brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es la extensión de la memoria y de la imaginación. Ese es el concepto nuestro del libro. Lo otro es el concepto de biblioteca. Hay de todo tipo de bibliotecas, pues. Hay bibliotecas, o mejor, el concepto de biblioteca es uno solo, tener y mantener los libros. Y hay de todo tipo de bibliotecas, hay bibliotecas de textos históricos, de textos económicos, religiosos, políticos, hay bibliotecas circulantes, hay bibliotecas móviles. Esta es la biblioteca móvil. Ese es el segundo elemento. El tercero, elemento fundamental de la bibliomula, es la mula. La mula es un animal híbrido que nace de la yegua y un burro, un asno. De allí sale ese nuevo animal que es estéril, no puede procrearse. Y además de eso, es uno de los animales menos esbelto que el caballo, pero más fuerte que el caballo y más ágil que el burro. Y es también un animal simbólico. Es un animal que fue testigo del nacimiento de Jesús de Nazaret. Y en los Andes venezolanos, la mula ha sido también un símbolo. La mula ha paseado todos estos páramos de los Andes venezolanos en la campaña que hizo el doctor Arnoldo Gabaldón cuando empezó a sanear con las fumigaciones todos los hogares venezolanos. Así que la mula forma parte de nosotros, está en nosotros. Bueno, estos tres elementos, el libro, la biblioteca, la mula, se juntan mágicamente para conformar la bibliomula, que junto con los muleros, que son los que llevan las mulas, los maestros, los niños, los promotores de las escuelas, de la animación de la lectura, hacen que mágicamente esos tres elementos sean distintos. Entonces tenemos unos libros andantes, una biblioteca andariega y una mula un tanto rocinante, porque nos lleva a nosotros el sueño de esto. Y es un sueño que trastoca todo esto que va por allí en estos páramos. Quería decirle otro dato adicional. La bibliomula, desde el año 2002, comenzó con tres escuelas y dos mulas. Hoy día tenemos 18 escuelas incorporadas al programa y tenemos 5 mulas. Esas mulas llegan a las escuelas sin nombre, llegan desnudas, digamos,
y los niños la bautizan con un nombre. Por ejemplo, Cenizo y Chiquito, que son los que viven aquí en este campus Tempé, están aquí desde hace mucho tiempo, son compañeros de trabajo ya. Está una que se llama, una mula que se llama Golondrina, que es esta que están viendo ustedes ahí. Es la mula Golondrina. Los niños de la Mocotí le colocaron el nombre. Está la, una mula que se llama Princesa y hay otro que se llama Frailejona. Que Frailejona está fuera del estado Trujillo, porque ya hemos ido expandiendo un poco. Está en Mocuchíes, junto con unos amigos que nos ayudan a animar la lectura allí. Entonces, este programa ayuda a llevar libros a las escuelas y las lleva a 18 escuelas de unos de todo este valle en Momboy, sitios de verdad inaccesibles. Hay un sitio que hay que pasar el río, el mismo río, la misma quebradita, 17 veces. Hay chicos aquí que han ido con nosotros, voluntarios, y saben lo que estoy hablando. ¿Saben lo que significa montarse en la mula y seguir avanzando y llevar los libros? Hay 35 comunidades que servimos en alrededor de esas escuelas. Y hay además una alrededor de unos 75 maestros a los cuales son nuestros aliados. Esas comunidades, esos maestros, esos 1.050 alumnos a los que le llevamos los libros en forma gratuita, muchos donados por ustedes, muchos donados por compañeros que conocen de este programa. Esos libros se les entregan a los niños se los llevan. Y hay una hermosísima algarabía cuando llegan los niños a esta, cuando llegan los libros. Si quiere ponme una de las que... Esa alforja que está allí, cuando la colocamos, y es algo así como esto, mire. Esta es la mula de hoy. Y montarse aquí, así. Ah, es que... Esta silla es de, debe ser de chiquito porque huele bastante fuerte. Cuando tú agarras esta y empiezas a trasladar, si quieres ponme donde estaba Rosalía, por favor. Cuando empiezas a trabajar y subes estos intrincados caminos, cuando llegas, eso que está ahí, cuando llegas a la escuela y haces esta magia, digamos, y colocas esos libros ahí, y entregas los libros y empieza ese contacto tan hermoso. Porque recuerde que el objetivo de la bibliomula no es llevar los libros, porque no tendría sentido, lo podríamos llevar en una caja. Es llevar el libro y entrar en contacto con algo extraordinario que se llama la animación a la lectura. Y la animación a la lectura, el mejor objetivo es la lectura misma. No puede haber otra. Entonces tenemos que tener unas capacidades, unas estrategias para que eso se dé. Entonces animar la lectura significa buscar el libro acertado. Hay libros que son con figuritas. Entonces eso tiene que ver con una edad y unos intereses. Hay otros libros que ya no tienen figura. Y ese paso de la no imagen a la imagen es lo que da todo un proceso de seguimiento de la lectura, de animación a la lectura, de meterle en el corazón de los niños la posibilidad de seguir leyendo. Entonces tenemos que buscar un lector, un maestro que sea buen lector, que tenga la capacidad de embelesar a los niños, que los lleve a la primera etapa de esa inicial de, que todos ustedes vivieron y yo también, de quedar embelesado con un cuento que nos dieron los padres o los hermanos antes de dormir. Esa es una extraordinaria posibilidad. Quien no lee, dicen, quien no lee está en un cuarto cerrado. Pero cuando tú comienzas a leer, comienza entonces a abrirse las ventanas, comienzas a ver los paisajes, comienzas a ver tu propia libertad del mundo, ese mundo, porque cada libro es un mundo. Y fíjense ustedes que aquí puedo decirle que puedo empatar con toda la creatividad de los seres de Chami. Aquí se van, cuando vamos subiendo, vamos pensando en esos seres creativos que nos permitan un poco asumir la posibilidad de llegarle a los niños. Cuando llegamos, abrimos la alforja,
y la algarabía se coloca, esos niños gritando con los libros. Si no lo aprovechamos, lo perdemos. Fíjense, un cuento. El niño durmió debajo del árbol. El bosque también durmió y soñó con él. El río cantaba. Entre la sombra verde se vieron pisadas en la hojarasca y aparecieron unos ojos llenos de estrellas. Si nosotros no empatamos, no encajamos, no anclamos el qué será en los niños, hemos perdido. Pero si lo anclamos, si el niño está así y dice, ¿qué será? ¿Cuáles serán esos ojos? Ahí hemos ganado. Y la bibliomula regresa feliz. Y entonces ahí hay la magia. Esta es la magia de este sueño. Que nosotros trabajamos con los maestros en talleres para animación a la lectura, para en cuentacuentos, incluso en procesos creativos, me diría yo, que también le damos esa buena posibilidad, porque le damos desarrollo al pensamiento. Y con los niños a enseñarlos a trabajar la lectura, a trabajar el libro, a analizarlo. Y eso, sin duda, que va a ser el gran sueño nuestro, de que esas generaciones de niños del campo van a ser mejores que sus padres. Eso es sin duda. Y esto es la tecnología que le estamos llevando. Ojalá que podamos seguir pensando y creciendo en una cibermula, en donde eso que vimos aquí lo podamos transportar. Muchísimas gracias.